HCH Sucesos. Este es un resumen de las noticias más importantes acontecidas en las últimas horas en el departamento de Copán. Iniciamos. En el municipio de Copán Ruina fue encontrado muerta una persona de sexo masculino. Se encontró a orillas de la quebrada Cacahuatales. Según testigo, respondía en vida al nombre de Agdías Gutiérrez, de aproximadamente 40 años de edad, originario de la comunidad de Aguacaliente, Copán Ruinas. El hombre ha dejado 3 hijos huérfanos. Según versiones de sus familiares, el ahora occiso habría abandonado a su esposa e hijos desde hace 2 meses. Se habría trasladado desde la aldea de Aguacaliente hacia la zona urbana de Copán Ruinas. Hasta este momento se desconoce las causas de la muerte de este ciudadano, aunque los pobladores del lugar aseguran haberlo visto en estado de ebriedad en los últimos días. Pero será medicina forense quien determine qué le quitó la vida al ciudadano Agdías Gutiérrez de Copán Ruinas. Un accidente de tránsito se ha presentado en la carretera entre Santa Rosa de Copán y la ciudad de Gracia Lempira, a la altura del desvío del Iguala. Se trata de 2 hombres que se transportaban en una motocicleta. Ambos venían en la moto en supuesto exceso de velocidad, según testigos que presenciaron la tragedia. Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Juan Manuel Gálvez de la ciudad de Gracia Lempira por buenos samaritanos que pasaban por el lugar. Los heridos responden a los nombres de Eric Manuel Martínez Argueta, residente en Catatao, Gracia Lempira, de 15 años de edad, y Manuel Martínez Cortés, residente también en la comunidad de Catatao, Gracia Lempira, de 43 años de edad. Rápidamente fueron atendidos por personal de este importante hospital de Gracia Lempira y se encuentran internados en el mismo. Zona sur del departamento de Copán, un ciudadano ha sido detenido por el supuesto delito de portación ilegal de arma de fuego. Y es que miembros de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, mediante denuncia al sistema 911 en la aldea Los Arroyos, La Unión Copán, le dieron detención al ciudadano José Edilfonso Chacón Pérez, de 35 años de edad, originario y residente en la aldea Laguneta de Lucerno, Cotepeque. El joven José Chacón lo han detenido por suponerlo responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego en perjuicio de la seguridad del interior del estado de Honduras, quienes al momento de requerirlo le decomisaron un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con 12 proyectiles sin percutir. Este día será entregado a las autoridades fiscales para determinar su culpabilidad o inocencia. Autoridades de salud en Copán han asegurado que los casos de dengue han bajado significativamente en el departamento de Copán, pero temen que se hayan disparado los casos de influenza estacionaria debido al ingreso de frentes fríos y bajas temperaturas en el occidente del país. Así lo dice la representante de la Secretaría de Salud en Copán. Este ha sido un resumen de las noticias más importantes acontecidas en las últimas horas en el departamento de Copán. Con imágenes de David Villeda, yo soy Santiago López para Hable Como Habla, el referente de las noticias en Honduras. Buenos días. HCH Sucesos.